Coke. Put me up. Juega tranquilo, sí. mételo todo la gana, merengue, sácate la mierda. No, solamente merengue, todos nos sacamos la mierda hoy día. Tienes el apoyo de todos, todos te vamos a ayudar. Igual para todos hay que sacarse la mierda, hay que correr hasta el último, hasta ya no poder. Y hay que marcar y Diego, marca la salida de Diego, Can. Sacarse la mierda, hay que, queremos el triunfo. Vamos, se vamos a ganar, hay que demostrar que nadie nos arregló nada, venimos de abajo. Por algo llegamos a esta etapa, ¿no? No hubo problema. Seguimos llevando adelante. Vamos a demostrar toda la gente, por familia, por presidente, por todos que nos andamos. Así tienen ellos nombres, somos hombres. Vamos a ganar, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! 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 Thank you.
visto más feliz servicio. La mano de... El Maccabi. Intenta controlarse Vasco de cabeza. El balón se va sobre la tribuna. ¡Ey, salga! Ya clasificados, pero con la pena de no haber podido conseguir el título provincial, ¿no? Claro, nos quedamos con la pica de poder ser campeones, pero de lucha con nosotros pudimos estar bien ahí en el empate, pero en los últimos minutos de lucha creo que tuvo más para poder ponernos en 2-1, pero tuvimos de todo, pero no se pudo. ¿Consideras que el partido por momentos dominaba uno, por momentos dominaba el otro equipo? Claro, pero claro, porque el partido era de ida y vuelta para cualquiera, ¿no? Pero sin embargo tú tuviste dos ocasiones claras, ¿no? Dos cabezazos que pudieron terminar dándole la,
el título al cuadro de Buenavista. Sí, pero la suerte del arquero. Tú también has pertenecido a Delusa, pero esta vez te tocó ser el cuadro subcampeón de la provincia. Bueno, sí, no hay partido un poquito, primero un poco parejo. Ellos fue un tiempo, dominaban ellos, un tiempo nosotros. ¿Se alternaba? Internábamos ahí como buenos jugadores que hay en los dos equipos. Pero después el partido tranquilo, ¿no? Un poco de incomunidad, más temas dirigenciales que a veces incomodan al equipo. ¿Afectaron anímicamente, crees tú, al comienzo del encuentro? Yo pienso que sí, no sé si se dieron cuenta el ánimo del equipo, cómo comenzó el equipo, comenzó sin ánimo, de ganado. Y personalmente, ¿no? Porque un club que está en una departamental no puede tener problemas dirigenciales cada semana, pues, ¿no? Y lo digo porque ya a veces ya pasa un límite, ¿no? De entender. Ojalá que los dirigentes se pongan las pilas y ya dejen los problemas anotar. Claro, piezas vitales en este título, ¿no? Porque falló un gol, pero el otro lo anotaron, ¿no? Claro, escucha, menos va que la falla y me salvó la vida, se la tapó. ¿Es la primera vez que llegas a una situación así de definición? Sí, la primera vez, sin pucha, me puse nervioso, no sabía de dónde patearla y la pateo, la tapó, pues. ¿En ese momento sentías alguna responsabilidad, alguna culpa que de repente por ese penal fallado de Luz a no lograr el título? Claro, ya se dije, ya perdimos por mi culpa, me llevaba una conciencia y pucha, menos mal que el arquero agarre y la tapa, me salvó.